más espectacular ha regresado. Circuito Excelencia Charra. Presentando toros de reparo de la ganadería contra hierba de Adelfo López. Ven y vive esta batalla épica. Del 6 al 9 de junio. Foro Osornio. Aculco, Estado de México. Circuito Excelencia Charra. El torneo de los campeones. Ram invita. El sábado por la mañana participaron los charros de Hacienda Ocotepec de Patricio Uribe, iniciando nada menos que el capitán de este equipo, Sergio del Castillo Sade, quien arranca desde el partidero para dejar 16 metros en dos tiempos, para la base de 20 agregar 13 puntos. Los dos lados fueron catalogados de 3, pero no tuvo medios, y con 3 de infracción abrió con 36 puntos para Hacienda de Ocotepec, provenientes de la cuna de la charrería, Apan Hidalgo. No hubo suerte en Piales, pero en Coleadero aportaron Sergio del Castillo 27 puntos, destacando con este catorzón, y Patricio Uribe logra en la primera oportunidad, recibiendo al toro, saludando, pachoneando perfectamente, arcionándose en corto terreno, sin embargo, asegura su derribe de 10 en los 50 y 60 metros, mientras que en la segunda oportunidad se apresura los movimientos para llevarse media derecha de 10 con uno de distancia para 11, ya que cayó exactamente en la raya de los 40 metros. Pero para cerrar fuerte, se lució con redonda derecha de 12 para llegar a 33 puntos y ser el mejor del equipo, que cerró con 112 buenos. El toro no reparó, pero la terna fue de muy buena manufactura, ya que Ricardo Pérez acumuló 32 puntos de lazo cabecero, siendo el mejor de estas semifinales, ya que como podemos apreciar logró cuajar única y exclusivamente los cuernos, y René Cuevas consuma la terna con el pial de 27 unidades para llegar a 185 hasta ese momento. Juan Flores aguanta los reparos de la yegua, sin embargo se pasó de buena para llevarse única y exclusivamente 3 de tiempo ahorrado en el apretalamiento, ya que como podemos apreciar la yegua no cesó en sus reparos, y Juan desafortunadamente probó la arena. En las mangueras a pie, Víctor Cuevas acumula en la primera oportunidad 22 puntos, rematando de bigotona, cuajando perfectamente, chorreando y derribando a cuadril, mientras que en la segunda se lleva otros 22, rematando de rodada, y con 6 de tiempo aporta el equipo de Hacienda Ocotepec 50 unidades, llegando a 238, por lo que necesitaban mangueras a caballo. Sin embargo, el oriundo de Tetepango, Hidalgo, Ricardo Pérez, única y exclusivamente cumple con 26 puntos de la segunda oportunidad que derriba, acumulando 4 de tiempo, cerrando con 30, llegando a 292 del lugar número 10. Pero eso sí, destacando enormemente Hacienda de Ocotepec, Hidalgo. Y llegó el turno para los campeones defensores, ya que participó en esta competencia matutina la José Eduardo Ochoa Reyes de Cuauhtémoc Ochoa, iniciando fuerte con la participación del campeón de cala de caballo, Alfredo Feregrino, que en esta ocasión no tiene problemas en el partidero y logra base de 20 más 17 metros en dos tiempos para acumular 14 puntos, 2 del primer lado, 3 del segundo que tenemos en pantalla, 2 de cada uno de los medios para llegar a 43, pero con 2 de infracción aporta 41 puntos, mientras que Leonel Osornio una vez más repite la dosis para llevarse 60 unidades de los piales en el lienzo, cuajando perfectamente los 3, remolineando hacia adelante para tener una base de 20. En esta ocasión sacrifica distancia y canilla muerta, pero eso sí, busca detener y aportar al equipo de la José Eduardo Ochoa Reyes gran tranquilidad para clasificar a la gran final. Más aún con esta tercera oportunidad, con lo cual rebasaban la barrera de los 100 en tan solo dos suertes, ya que llegaban a 101 antes de entrar al coleadero, donde Roberto Suárez no tuvo suerte. Sin embargo, Cuauhtémoc Ochoa se luce con redonda derecha de 12, con 2 de distancia para 14 y 33 de sus 3 oportunidades. Y Alfredo Feregrino, en la primera oportunidad, se lleva redonda derecha de 12, con 1 de distancia, pero 2 de infracción, aportando 11 puntos, como pudimos apreciar, por venir mal amarrado. En la segunda oportunidad logra redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14 puntos y aportar 14 unidades, y cerrando con otro catorzón, con lo cual llega a 39 unidades el equipo a 98 puntos en colas y cerrar el ruedo con 199 puntos, poniendo la cara desde este momento la José Eduardo Ochoa Reyes. Nos vamos a la jineteada de toro, donde Ricardo Orozco aguanta los fuertes reparos del novillo, llevándose 20 unidades, con base de 14,
4 adicionales y 2 de tiempo. La terna en el ruedo fue de excelente manufactura, ya que Antonio Martínez logra el lazo cabecero de 30 puntos en su primera oportunidad, ya con 2 de tiempo ahorrado en la realización de la faena, ya que Octavio Suárez logra el pial de ruedo y consuma la terna en el minuto número 3 con 53 segundos, llevándose 27 unidades el propio Octavio. En la jineteada de yegua, el ex campeón nacional de esta faena, Benjamín Martínez, acumuló 25 puntos, teniendo base de buena de 16, más 3 por jugar a las piernas, 2 por la limpia de pretales y 1 por la manera de bajarse, con 3 de tiempo para los 25 referidos. En las manganas, Cuauhtémoc Ochoa solamente cumple en su primera oportunidad con 10 de floreo, pero derribe del tirón del ahorcado para 25 y con 12 tiempo llegar a 27. Octavio Suárez se luce con otras 2 a caballo, la primera rematando de máscara con base de 12 y 11 de floreo para 23, falla la segunda, pero en la tercera acumula 14 de base y 11 de floreo para 25, con 4 de tiempo llega a los 52 y el equipo ya aseguraba un lugar en la gran final, ya que acumulaba 380, por lo que se acomodaba en ese momento en el segundo, pero con el paso de la muerte, garantía de Benjamín Martínez, calificado de 25 unidades, llegaron a 405 y así otro equipo del estado de Hidalgo rebasa la difícil barrera de los 400, ahora en las semifinales, y es nada menos que la José Eduardo Ochoa Reyes, clasificando obviamente en el primer lugar. Y el equipo revelación de este año 2013, nos referimos a la Francisco I. Madero, equipo B, cerraron la competencia matutina, en esta ocasión iniciando con la cala de caballo de Juan Villaseñor, quien se ha convertido en toda una garantía para presentar excelentes calas de caballo, iniciando con base de 20, pero como podemos apreciar con el ángulo desde el partidero, se lleva 17 metros en un solo tiempo para acumular 15 adicionales de punta. Pero ahí no acababan los adicionales, ya que tuvo 3 del primer lado, 2 del segundo, como podemos apreciar, 2 de cada uno de los medios para llegar a 44 y con uno de infracción iniciar con 43 puntos, pero eso sí, ser la mejor cala de estas semifinales del campeonato del estado de Hidalgo, Tetepango 2013. No hubo suerte en los piales, pero en el coleadero llegaron a 74 puntos. Mario Villaseñor fue el mejor del equipo aportando 37 totales, mientras que Sergio Samperio abrió con redonda derecha de 12, con uno de distancia para 13 puntos, pero falló la última, por lo que solo aportó 24 unidades. Nos vamos con la terna en el ruedo, donde Pedro Torres acumuló 31 puntos, luciéndose con el lazo de cabeza de 28 y con 3 de tiempo ahorrado para los 31, y Rafael Aguilar, hijo, logra también excelentes 31 puntos para aportar 62 y cerrar el ruedo con 198. En la jineteada de yegua, Jesús Olmedo tiene base de buena de 16 y con 2 de tiempo ahorrado en el apretalamiento aportó 18, ya que como podemos apreciar, aguantó los reparos, pero lo que quería era ya bajarse acumulando dicha puntuación. No hubo suerte en las manganas a pie, pero en las de a caballo, Pedro Torres cumple con 2 derribes, el primero de bigotona con 11 de floreo, pero 2 de infracción para 23, y en el segundo se lleva a base de 16 con 11 de floreo para 27, y con 6 de tiempo llega a 56 unidades, con lo cual cerraban en 276, desafortunadamente no lograron rebasar la barrera de los 300, ya que Jesús Mérida inexplicablemente es desmontado, por lo que no aumentan puntos y se quedan con el lugar número 11.